Me preguntaba si el comunismo o los gobiernos de carácter totalitario mantienen una patología mental en cada uno de sus adeptos y de sus líderes. Y sin duda alguna es una trampa cazabobos que, con una mentira mil veces dicha, estos personeros eran capaces de hacerle entender a un mundo global que ellos mantienen una verdad, entre comillas, que pretende mejorar las condiciones de vida de un colectivo, cuando la verdad es que cada vez son más los individuos que trascienden entre la oscuridad, la pobreza económica y la ignorancia social de cómo nos vemos y cómo nos perciben. De allí, cuando hoy estamos cada vez más cerca de unas primarias, los venezolanos estemos dispuestos a ver la otra cara de la moneda, donde le quitemos las caretas a esos fantoches, ratas de cañería y a quienes nos han robado la posibilidad de coexistir en nuestra propia tierra, con nuestros olores, sabores y sensaciones. Pero si la tenacidad a la que le imprimimos ese cambio también debe de venir acompañada no solo del liderazgo, sino también de sentido común para manifestar, denunciar y exponer públicamente nuestro compromiso para con una nación, sabiendo que la polémica injustificada no tiene cabida alguna. Mi invitada de hoy lleva consigo el compromiso de alzar su voz ante la tiniebla impuesta por un régimen que no quiere medirse en unas elecciones y que pretende perpetuar en el tiempo y en el espacio territorial. Actriz, modelo y presentadora de televisión, así se presenta mi invitada de lujo. Nacida un 14 de octubre de 1976, ella hace alarde a su rol protagónico y antagónico en la ficción. En su biblia laboral reposan los nombres de las producciones más emblemáticas de la industria de la televisión hispana y cuenta con la habilidad de cautivar a cualquier televidente gracias a sus dotes histriónicos. Es la mamá de Michael y en ella reposa la eterna juventud, la belleza y el talento de una venezolana que llegó para apoderarse de nuestra atención. Es un torbellino de emociones y sin duda alguna su nombre sigue dejando huella en la industria del entretenimiento. Ella es Nelly Carolina Tejera Muriel, mejor conocida como Carolina Tejera. Caro, bienvenida a La Excusa y por fin se me cumplió el sueño de tenerte acá conmigo. Gracias, preciosa, por esta bendición de tenerte y de adornar este estudio con tu historia y con tu presencia. Gracias, gracias. Estoy, bueno, muy contenta y orgullosa de ti, de tu trabajo y de todo lo que están haciendo en este canal, de poder transmitir la verdad, de poder darle la oportunidad también a la gente de que dé su historia, de que dé su opinión, su punto de vista, de por qué dices eso, por qué no, de aclarar todas las asperezas que la gente pues, pueda tener. Por supuesto que las redes sociales se ha prestado para yo saber más o menos cuáles son las inquietudes de las personas o por lo menos en términos generales. Sí, y fíjate tú que quiero además comenzar de primera mano conociendo, fíjate tú, ¿cómo recuerda Carolina a esa Venezuela en la que nació, en la que se crió? ¿Qué recuerdas de esos momentos? Bueno, recuerdo muchas cosas lindas. Por supuesto, mi educación fue una educación, yo diría que bastante buena, bastante interesante para yo poder sobrevivir en un mundo quizás tan agresivo, ¿no? Todo depende del camino que tú tomes, de lo que el destino también tenga para ti. Y el destino que yo tomé, que fue la televisión, tú lo sabes mejor que yo, no es nada fácil, es sumamente estrecho dentro de las posibilidades que hay, no solamente para tener fama, para poder desarrollar tu profesión, no es fácil, pero siento que mi familia, pues en esa unión espiritual que siempre pusieron en mi camino, en mis bases, en mi roca para no sentirme triste o defraudada o que una mala actitud de alguna persona no haya frustrado mi trabajo o que no me haya debilitado o sentirme en depresión o triste, ¿no? Es un negocio bastante complicado, sin embargo, yo creo que Dios
puso en mis manos este propósito y lo he hecho y lo estoy logrando, y mientras esté viva lo voy a seguir haciendo, que es decir la verdad dentro de la profesión que pueda tener, cual sea. Uh-huh. Pero más de mi llamado es que la gente hable, pero que lo que hable sea contundente y sea coherente y que mantenga la estabilidad, ¿no? Día a día. Sí, eres de Caracas, Venezuela. Caracas, Venezuela. ¿De qué parroquia? De Los Teques, pero Coche. Tuve una parte en Coche y la otra parte en Los Teques. Fíjate. Y de hecho, entiendo que tienes muchos años fuera de Venezuela, pero, a ver, ¿qué te hace luchar tanto por un país en el que ya no vives? Bueno, para luchar el país no hace falta, tú lo sabes muy bien, porque yo conozco el antes, ¿no? Y estoy conociendo durante los últimos 24 años el después. Cuando yo me fui de Venezuela, entre comillas, cuando me fui de verdad, yo dejé un país no perfecto, yo dejé un país complicado, lo sabemos, pero cuando tú viajas en el mundo, cuando tú puedes lograr ver las diferencias de lo que es, por ejemplo, Europa, de lo que es, en términos generales, Latinoamérica entera, tú empiezas a descubrir que realmente nunca estuviste en un país con total libertad. Yo te podría decir que hoy en día todavía las estructuras más hermosas que puede tener Venezuela, independientemente de los paisajes, sigue siendo las dos dictaduras de derecha que tuvo nuestro país, ¿no? Marcos Pérez Jiménez y Gómez. Entonces, tú dices, ¿dónde está la evolución? ¿Dónde quedó la evolución cuando yo era niña? Si sigue siendo lo mismo, si seguimos viendo los próceres, todo esto fue construido por gente que tenía una mentalidad, lamentablemente, de mucha derecha, de muy radical, para mi gusto, pero empezaron los ranchos, empezaron la pobreza, siempre tuvimos la pobreza en Venezuela. Nunca estuvo Venezuela como un Dubái, por ejemplo, con todas las condiciones, porque nosotros teníamos todo para tener una Latinoamérica espectacular, divina, con que la medicina fuera gratis, como lo es en España. Por ejemplo, creo que la medicina es algo que de nuestros impuestos, que lo pagamos, que lo trabajamos, sería importante la salud, porque uno de los temas mayor que hay en Venezuela, que la gente tiene miedo a enfermarse, miedo a todo. Pero sin embargo, son guerreros los que están allá, son guerreros los que yo dejé ahí, porque considero que merecen un respeto increíble y que algunos van a hacer cosas para sobrevivir, es entendible. Lo entiendo perfectamente. Pero lo que nosotros, la responsabilidad de esos 8 millones de venezolanos que estamos afuera, es ayudar y apoyar lo que está sucediendo allá adentro. No normalizar, porque hay un tema ahorita a nivel mundial que no sé qué es lo que la gente tiene en la cabeza, que quiere normalizar lo malo, lo podrido, lo espantoso. No entiendo. Y por eso quiero dejarte una pregunta al aire, Carolina, porque aún asumo que tienes familia en Venezuela, y no sé si te da miedo. ¿No tienes familia en Venezuela? No, ya no. Ok. ¿Afectos? Por supuesto, okay. Tengo amigos, cantidad de gente que me llaman y me dicen muchas cosas. Ok, muchas fíjate cosas. Tú, ¿no te da miedo, por ejemplo, que esos afectos paguen las consecuencias por hablar más de la cuenta? Eso no me lo vas a contestar en este momento. Eso me lo vas a contestar cuando regresemos con mucho más de este programa de lujo, porque además hay una pregunta también latente que la sigo teniendo entre ceja y ceja. Y estoy seguro que más adelante me la vas a contestar. Venimos con mucho más de Carolina Tejera aquí en La Excusa a través de la señal de EVTV.